partido de lucha. Buenas tardes, amigos de Periódico Central. Los saluda Jessica Centeno. Me encuentro en la Universidad de las Américas Puebla, donde este día, tal y como lo adelantamos en esta casa editorial, el Poder Judicial del Estado haría formalmente la devolución del campus a la familia Jenkins, a la rectora interina Cecilia Anaya Berrios, pero sin embargo, pues la fecha se estipuló para este día a las 12 horas en estas instalaciones. Sin embargo, pues ahorita vemos que bajaron algunos alumnos que se mantienen también en el plantón en la parte de arriba de la universidad. Bajaron para la entrada principal, están haciendo una cadena humana para evitar pues que lleguen estas autoridades y entreguen de manera formal el campus. Ya en hace unos segundos emitió un comunicado por parte de Cecilia Anaya Berrios donde dicen que esta entrega carece de fundamento, no es legal y por lo tanto no llegarán a recibir las instalaciones de la universidad. Como les señalaba, Central adelantó que el día de ayer Cecilia Anaya Berrios recibió una notificación de que se presentara este día 11 de febrero a las 12 horas en las instalaciones de la universidad, aquí en la entrada principal, para hacer la entrega del campus y de los bienes muebles de la UDLA con el levantamiento del acta correspondiente para dar fe a la legalidad. Lo anterior ante la solicitud del promovente, es decir, del nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez, el cual pidió que se turnaran los autos de la dirigenciaria de la adscripción para que se constituyera en el domicilio de Cecilia Anaya y se procediera a interpelarla. En el término de 3 días siguientes, si es que recibía pues las instalaciones, Cecilia Anaya Berrios tenía que realizar las gestiones y girar las instrucciones para que se reactiven de forma presencial las actividades académicas, administrativas y demás propias de la universidad. Desde el pasado 8 de febrero, pues este nuevo patronato que encabeza Armando Horacio Magaña Martínez informó que Cecilia Anaya podía asumir la posesión jurídica y material de la UDLAP debido a que el representante legal del nuevo patronato desistió de la acción civil que promovió ante el juez 24 de la Ciudad de México. Fue en vía de jurisdicción voluntaria que consignó ante un juez en entrega plena de la institución y todos los accesorios a Anaya Berrios, quien fue nombrada como rectora interina por parte del patronato de los Jenkins cuando Luis Ernesto Derbez pidió licencia tras las órdenes de aprehensión que se ejecutaron en su contra. Este que es editorial también adelantó que sería un juez de materia civil del Estado de Puebla quien haría entrega oficial a la rectora interina para que tomara posesión del campus y de todos sus accesorios. Fue en entrevista que el secretario del patronato, Adalberto Ramos, explicó que tras el desistimiento de las denuncias por la posesión del campus, la UDLAP quedó fuera de los procedimientos de naturaleza administrativa o jurisdiccional. Significa que no puede afectar todos los juicios que se están llevando a cabo, pues las actividades académicas aquí en el campus. Sin embargo, aclaró que los juicios por el desfalco de la Fundación Mary St. Jenkins por 720 millones de pesos sigue vigente, únicamente se desistió pues de los procesos que hacían que la UDLAP se mantuviera tomada, pero los procesos legales en contra pues de este desfalco siguen vigentes, todavía se están realizando las acciones penales para poder pues cumplir también con las órdenes de aprehensión que hay en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa. El patronato histórico pues ya adelantó desde hace unos días que no iban a recibir el plantel al acusar que estaban simulando la entrega ante la opinión pública y la comunidad de la universidad y esquivando las responsabilidades y quebrantando además el patrimonio. Señalaron que existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos dentro de la UDLAP y se desconoce el estado en el que se encuentran las instalaciones. Desde el 29 de junio pues inició este pleito legal por la Universidad de las Américas Puebla. Ninguna autoridad por parte del patronato histórico que encabeza la familia Jenkins ha entrado al campus desde
del 29 de junio, ya suman 7 meses desde esta toma, y es por eso que pues ellos se niegan a tomar la institución, porque señalan que no conocen pues el estado del campus, debido pues como vemos no le han hecho mantenimiento desde que fue tomado, y además pues temen que se hayan robado el equipo de cómputo, todos los bienes muebles que hay dentro del de esta universidad, por eso es que también se han negado a tomarlo. Señalaron que era necesario que un fedatario público diera también la fe a esta devolución para que se revisara todo pues el equipo y todo el material que hay dentro de la universidad, que estuviera pues completo y no se acusara a ellos al ingresar que ellos habían pues pudieran robar todo este material posesión de la Universidad de las Américas Puebla. También exigieron que la devolución sea por los canales y mecanismos que la propia ley establece, no consignando ante un juez local las instalaciones de la universidad, y que además sea el patronato de la familia Jenkins quienes reciban pues las instalaciones. El patronato de Horacio Magaña Martínez señaló que pues iban a liberar el campus, sin embargo, su patronato será el que siga encabezando la universidad y no la familia Jenkins. También el día de ayer, por parte de la familia Jenkins, emitieron un comunicado que el Poder Judicial de la Federación había declarado ilegítimo a este patronato de Horacio Magaña Martínez, que entró en funciones el 29 de junio, y por su parte, en respuesta, el patronato de Horacio Magaña Martínez contestó que el Poder Judicial les dio 5 días para aclarar y para legitimar su patronato, para comprobar que la Junta del Cuidado para las Instituciones de Asistencia Privada les otorgó el poder de manera legal pues para poder encabezar la universidad. Es decir, no fueron legitimados, solamente les dieron 5 días para que pues comprueben que son están legalmente constituidos. Ellos dijeron que iban a cumplir con estos requerimientos que les hizo el Poder Judicial para poder pues seguir operando en la universidad. Les reitero, era este día a las 12 horas que se le dio cita por parte del Poder Judicial del Estado a Cecilia Anaya Berres para que pudiera llegar aquí al lugar y recibir por parte de un juez en materia civil estas instalaciones de la UDLAD. Y como les señalo, hace unos minutitos la UDLAD ya emitió un comunicado en relación a la notificación que recibieron y señalaron que que fue el patronato espurio de la Fundación Mary Stream Jenkins quien emitió este comunicado, que sí recibieron pues la notificación del citatorio, sin embargo han sido declarados como ilegal. De esta forma pues señalaron que esta citatorio no puede surtir efecto jurídico y la supuesta entrega del campus que pretenden hacer es de forma tramposa porque no tienen legitimación ni personalidad alguna para actuar ante el Poder Judicial del Estado de Puebla. En virtud de lo anterior señalaron y en estricto apego a la ley se han presentado ante el juzgado referido de la oposición legal a dicho procedimiento de jurisdicción voluntaria por las innumerables violaciones jurídicas en el mismo procedimiento que conllevan. Exhortaron pues a su comunidad y a la sociedad en general a no dejarse engañar por los patronatos espurios y pues que señalan que de forma tramposa pretenden entregar el campus. Pues así es como se encuentran las instalaciones aquí en la UDLAB. Como vemos, pues formaron una cadena humana para pues supuestamente evitar que entre el juez civil que va a hacer entrega del campus, y también pues ya nos espera la llegada de Cecilia Anaya Berrios. Como vemos también al fondo, pues sigue instalado el plantón que realizaron los universitarios. Lo iniciaron desde hace 2 semanas, ya cumplieron 2 semanas desde que se encuentra este plantón. Están recibiendo pues víveres y apoyo solamente por parte de la comunidad. Recibieron también algunas carpas, que son las que veíamos en la entrada, porque comenzaron a tomar clases presenciales únicamente afuera y como a modo de manifestarse para
comprobar que la vida universitaria sigue vigente. Están tomando desde el lunes pasado clases al aire libre. Vienen algunos maestros que están apoyando este movimiento para pues exigir la devolución de la universidad al patronato que encabeza la familia Jenkins. Y pues el plantón señalan que será permanente hasta que pues sus autoridades reciban el campus y puedan regresar de forma legal. Exigen que, pues a pesar de que ya hace unos días se señaló que podían regresar a la universidad, exigen que sea bajo pues las órdenes de la familia Jenkins. En un primer momento exigían la liberación del campus. El campus fue liberado y se abrieron las puertas y se les dio el acceso, sin embargo se negaron a entrar. Exigían que pues Cecilia Anaya Berríos estuviera al frente de la universidad. Ya igual hace un par de días el rector que había declarado o determinado el patronato de Horacio Magaña Martínez, Armando Ríos Peter, renunció a la rectoría con el objetivo de que se pudieran, pues los universitarios pudieran volver a las aulas sin excusas, ya que pues el nuevo patronato envió los oficios a la Secretaría de Educación Pública para que se reconozca el cargo de Cecilia Anaya Berríos y ya pueda tomar posesión del campus y se pueda hacer cargo pues de las clases y de todas las actividades académicas de la universidad. Esta es la zona donde se mantiene el plantón, ya tiene 2 semanas, también en Central. Les compartimos el material que publicamos, venimos a hacer unas entrevistas y nos señalaban pues los estudiantes que se mantienen aquí, que tienen espacio para 30 personas, son quienes se quedan a dormir aquí diariamente. Obviamente van haciendo cambios para que no se queden todos los días los mismos alumnos, pero pues se va a hacer pues este plantón permanente. El plantón únicamente tenía casas de campaña. Hace unos días que veníamos eran solo casas de campaña donde están quedándose los universitarios. Sin embargo, pues en estos días ha habido lluvias y ya pusieron algunas carpas y al interior están sus casas de campaña. También, como vemos, pues siguen los baños portátiles. Y bueno, ahorita como vemos se encuentra vacío el campamento, ya que todas las personas que se están quedando ya bajaron para hacer la cadena humana. Vemos, han hecho pues fogatas aquí en el tiempo que se han quedado. Ya han hecho fogatas, ya han hecho pues diversas acciones. Hace 8 días que veníamos también a realizar un recorrido, pues tenían hasta un asador, estaban haciendo su carnita asada los universitarios y pues tienen diferentes víveres para pues igual no pasar un mal rato. También cuando veníamos había aproximadamente unos 6 sanitarios portátiles, ahorita vemos solo pues hay 2. Y como les digo, por las lluvias también fue que colocaron más carpas sobre las casas de campaña, ya que pues sí había estado lloviendo en las noches, entonces pues fue a manera de proteger también pues las cosas que mantienen en su interior. Este es el área donde tienen todos sus víveres. Como vemos, tienen cereal, café, pan, agua, tienen papel higiénico. Y pues así se han mantenido durante 2 semanas los universitarios para pues a manera de manifestarse y seguir exigiendo la devolución del campus al patronato histórico. Como les reitero, pues Central fue quien adelantó que hoy se entregaría el campus a la rectora interina Cecilia Anaya Berríos. Sin embargo, pues ya la rectora emitió un comunicado señalando que no entregarán el campus, que no recibirán el campus porque carece de legalidad y solamente pues consideran que es una trampa para que pues ellos entren a la universidad. Entonces, pues de manera definitiva no va a llegar la rectora interina Cecilia Anaya Berríos para tomar posesión de las instalaciones y también de los bienes muebles.
Tampoco se ha pues visto que llegue el juez civil que mencionaron en el citatorio, ni pues integrantes del nuevo patronato a las instalaciones. La cita era a las 12 de la tarde, todavía pues no ha llegado ninguna autoridad, y los pues alumnos señalan que se mantendrán pues aquí en la parte abajo, en la entrada principal de la institución, en una cadena humana que vimos, pues vemos ya la deshicieron, para poder pues seguir su manifestación. Hasta aquí la información, amigos de Periódico Central. Cuando tengamos pues más avances sobre este caso, volvemos a lanzar otra transmisión en vivo. Y pues les estaremos informando minuto a minuto qué es lo que está pasando en torno pues a la situación de la Universidad de las Américas Puebla. Vemos pues se mantienen aquí los estudiantes, están sus carpas con algunos pupitres donde están tomando clases, y pues se van a quedar aquí un rato en lo que esperan si es que llega el juez civil y también pues las autoridades del nuevo patronato para pues hacer la entrega de la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias por seguir esta transmisión, amigos de Periódico Central. Voy a cortar la transmisión y en unos minutos nos volvemos a enlazar. Muchas gracias.